asiento. Gracias. ¡Sandro! ¡Avanza, que se hace tarde! Voy, voy. Pero es que esto pesa. Hay que buscar quien me ayude. ¿Con qué dinero? Que te ayude Igor. Ese está comiendo. ¿Otra vez? Se fue con Alejandra a un sitio que dicen que se llama el Bajamonchi. Eso nada más. Ahora, ¿quién sabe a qué hora podremos empezar? No te preocupes tanto. Además, el nene no ha llegado todavía. Estará al llegar. Toma un poco de tiempo lo que tiene que averiguar. Siempre lo defiendes. No es que lo defienda. El que sabe hacer su trabajo. Yo también sabía hacerlo. Ay, por favor, no empiece. No, no empiezo. Voy a terminar. ¿Dónde estabas anoche? En mi habitación. ¿Durmiendo? Toqué y no abriste la puerta. Puse el aire acondicionado. A lo mejor eso no me dejó oírte. Hace años que no dormía con aire acondicionado. Este país debe ser muy rico. Aire acondicionado en todos los cuartos. No había otro hotel. Tuve que coger este, pero mañana habrá que cambiarse. Es muy caro. No, yo no pienso cambiarme. Pero es que no hay dinero para pagar otra noche. Además, no me cambies el tema. ¿Qué tema, Sandro? El único que me importa, tú y yo. Eso hace rato que dejó de ser tema. Desde que llegó el nene ese al circo no quiere saber nada de mí. Ay, no seas ridículo. Casi puede ser mi hijo. Es más, me recuerda mucho a mi Ricardo. ¿Sabrá Dios dónde está? Con su padre. En otro circo, tú lo quisiste así. Bueno, ese otro circo era muy bueno. Con todos los adelantos modernos. Rico de verdad. Mi hijo estará contento. No en esta ratonera de cantazo, como él la llamaba. No podía ser egoísta. Tenía que dejarlo progresar. El egoísta es él. Debió pensar en tu sacrificio. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos las madres. Eso me suena a novela de televisión o a teatro. Ay, a lo mejor sí. A lo mejor se me quedó de alguna obra que he visto. ¿Quién fuera actriz? Pero si no te gusta el circo, ¿por qué seguimos en esto? Porque no sé hacer otra cosa. Nací en el circo, he trabajado en el circo toda mi vida y ahora soy dueña. Aunque sea un circo chiquito, en él soy feliz. Y quisiera que todo el mundo que nos ve de pueblo en pueblo también sean felices con nuestros números. Bueno, vamos a trabajar. Vete preparándolo todo. Me imagino que el resto de la compañía está al llegar. Tú sabes que me gusta ser puntual y no hacer esperar al público. ¿Cuándo se dará cuenta de lo mucho que la quiero? Que yo no sería como el hijo ese que prefirió el dinero a estar con ella. Yo nunca la abandonaría. ¡Ay, si parece de novela! Yo los conozco muy bien a los dos. Y como ella, yo también quisiera hacer otras cosas. Sí, pero tú no yo sabes... Yo quise hacer otras cosas. Bueno. Ay, ¿no me crees? Pues mira, en mis tiempos yo fui una extraordinaria ejecutiva. Ya, ya te he oído el cuento mil y una vez. Tantas veces como el cuento tuyo con Gabriela José, ese lloriqueo no te va a llevar a ninguna parte. ¿Qué lloriqueo? Ay, no te hagas, Sandro. Ella no te quiere, déjala tranquila. Sí, pero eso fue desde que llegó el nene. ¿Qué va a ser que no te quiere ya? Pues yo haré que me vuelva a querer. Antes era yo quien hablaba con la gente cuando llegábamos a un pueblo. A veces me tomaba una, dos o tres horas saber lo que estaba pasando. Hablaba con el boticario, con el carnicero, hasta con el limpiabotas. Me enteraba de todo. Traía el mejor, el más fiel retrato de la vida de un pueblo. A veces me sentaba en la plaza y me fascinaba hablar con las personas mayores que todo lo saben otras. Pues mira, con cualquier pretexto me metí en una oficina, después al restaurante donde se reunía más gente, hasta si había algún club privado, allí me colaba yo, y de todo el mundo oía historias, y se me quedaban grabadas aquí, en esta cabecita. ¿Querías decir cabezota? Bueno, está bien, cabezota. Dicen que los que tenemos la cabeza más grande somos más inteligentes. Pues sí, señor. No había nada que se
se me escapara, no había político ni religioso que yo no escuchara en sus mítines. Sí, sí que no, Gabriela José lo tiene prohibido, nada de política ni de religión. Ay, está bien, está bien. No tienes que repetirlo, pero lo que sí no puedes negar es que fui el mejor oidor de todos. Fuiste el mejor de todos, pero ahora lo hace el nene y tienes que conformarte con ser administrador. Ay, cada cual se conforma con lo que le llega. Yo fui una gran ejecutiva y tenía... ¡Tenía su oficina con alfombra tan cara y tan cara! ¡Que se llega uno de los pies hasta la rodilla! Lo que nunca nos explicaste fue cómo se trabajaba en esa oficina. Ay, me imagino que eran los saltos, ¿verdad? ¡En saltos! Claro, si la alfombra llegaba a las rodillas, la gente caminaría dando saltos. ¡Vamos! ¡Vamos, muchacha! ¡Dejen eso! Es cierto, hijo. Busca lo que falta, a ver si empezamos. ¿Pero cómo vamos a empezar si el nene no ha llegado? Salió desde temprano. Yo ya hubiera terminado. A lo mejor este pueblo es más complicado que otros. Ay, a lo mejor se escapó. Cogió la de Villadiego. ¿Quién será Villadiego? Digo lo que quiera decir. ¿Cómo fue? Eso quiere decir el que coge la... Yo pregunté quién era Villadiego. ¡Y yo! ¡Ay, mire! ¡Cállese y siéntese! ¿Qué va a coger la de Villadiego ni la de Villanada? Él es el más que gana en este circo. Bueno, no le envidio el trabajito. Andaré ya por la ciudad para saber cómo están las cosas. Recordar tanto y luego explicarnos con precisión no es fácil, no lo es. Yo lo hacía mejor que él. ¡Ay! ¿Y qué hacía mejor que él? ¡Alejandra! Mira, Alejandro, un día de esto, yo te juro que te voy a... ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Gabriela! ¿Qué pasa? Ay, por favor, ¿van a empezar a pelear? Parece mentira. Tenemos una función que hacer. El nene no ha llegado todavía. ¿No podemos empezar? Sí, podemos empezar. Ya yo tengo el primer número. Ajá. No conoces la ciudad ni la gente. ¿Cómo vas a empezar? Conocí a una señora en el avión. Estaba sentada a mi lado y me dijo... Pero de mi pitolo fueron 23 cajos, ¿sabes? Sí.
Mi hijo mayor, 43 años. Ay, todos los de la unión fueron hasta el boss. Lo querían mucho. Murió de cáncer. Perder un hijo es lo peor de este mundo. Oye, ¿y tú no tienes muchacho? ¡Ay, no! A mí me quedan tres. ¡Las tres hembras! ¡Ay, la más chiquita va para enfermera y las otras se casaron! ¡Ay! Oye, ¿y esa lucecita qué dice? ¡Esa que está allá arriba, muchacha esa! ¿Qué? ¡Que nos amajemos otra vez! ¡Pero si todos estamos amajados! ¡Ay, muchacha! ¿Tú te imaginas este avión lleno de viejas jugando al bingo? ¡22! Especialmente si nos lo inventamos.
enfrentamos. Como en el teatro. No entiendo. Ay, no hay nada que entender. Por favor, vuelva a su asiento. ¿Podría quedarse? ¿No? Quizás más tarde se le ocurra algo. ¿Qué dice Gabriela José? Quizás más tarde. Pero ahora es hora de empezar. Rápido, ¿qué encontraste? Bueno, ya lo di. Un país muy complicado. Crímenes, droga, corrupción, feminicidios, la política. ¡Lo tienen lo que es! Política no. Estamos de paso por aquí. ¿Está bien? Está bien. ¡Descontento general! ¡Desempleos! ¡Desplazamientos! Que solo los ricos pueden usar. ¿Qué? La gente vive de unos cheques que les dicen cupones. ¿Cupones? Sí. Una tarjeta que dice la familia. Y entonces vas al gran mercado o al supermercado y compras con los cupones. ¡Ay, eso me gusta! ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Automóviles. Hay más autos que gente. Porque el sistema de transportación público es muy deficiente y las guaguas no... ¿Las qué? Así le dicen aquí a los autobuses. Estos no llegan nunca. Y si llegan, están llenos de gente. Ah, y para ir a la isla no hay buena transportación. ¿Para ir a qué isla? Así le dicen a todos los que no del área metropolitana. Como si fuese otro país. A lo mejor lo es. Yo le diré. Van a mejorar lo de la transportación. ¿Pero ese tren no llega a ningún sitio? Justamente, entré a una tienda en un centro comercial bien grande a comprar jabón. Y me dijeron que si extendían eso del tren urbano a toda la isla, más gente lo usaría. A ver si lo hacen. Bueno, ¿cómo van las cosas? Quizás hacen algo para el año 2060. Quizás tomamos por aquí para esa fecha. Bueno. Déjenme terminar. También hay muchísimas escuelas, pero cerradas. Este gobierno tiene manía de cerrar escuelas. Sin embargo, una universidad en cada esquina, pública, privada, politécnica de belleza, de computadoras. Hay un sinfín de universidades. Yo no entiendo. ¿Qué harán con tanto título? ¿Sabrá Dios? ¿A quién le importan las escuelas, los autos, los crímenes? A esta gente. Y si les importa, ellos improvisaremos sobre el particular. ¡Vamos! ¡A prepararse! Ya irá diciéndonos algo más tras bastidores. Está bien. Hay gente por las calles. Pasan pidiendo. Piden en las aceras, en los parques. ¡Hay un parque! Hay dos. O tres. Bueno, no sé. No tuve tiempo de verlos todos. ¿Y qué es lo que hay por las calles? ¿Hombres? ¿Mujeres? Creo que niños también. Parecía que no tenían hogar. Vamos. No tenían hogar. Como nosotros. Pero yo tuve. Una vez yo tuve. ¡Igor! ¡Voy! Estoy colocando algunas cosas. Yo tuve una vez, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo,
madre trabajaba muy duro y mi padre también. Éramos 11. Y un día mi padre desapareció. No pude enfrentarse a la miseria. Poco después murió mi madre. Tampoco pude enfrentarse a la miseria. Mis dos hermanas mayores trataron de ayudarnos, pero yo sabía que era imposible. Una de ellas se fue con su marido a otro país y que en busca de una mejor vida. La otra... Yo esperé que fuera de noche y me escapé. A veces pienso que no debía hacerlo. Trabajaba en el campo y por lo menos algo podía comprarse con lo que yo hacía. Pero yo quería ir más allá de aquel pueblito. Lo que me duele todavía es que me fui de noche como un ladrón. Quizás debí reunirlos a todos y decirles que me iba así, de frente. Pero se me hacía difícil. Es difícil enfrentarse a los ojos del hambre, ¿ah? Mi madre no pudo. Mi padre tampoco. ¡Ni yo! ¡Igor! ¿Qué haces ahí hablándole al público, ah? ¿Eh? Estoy hablándole al público. Ajá, como si no te conociera. No crean nada de lo que les dijo. Su padre era millonario. ¡Millonario! Lo sacó de la casa porque no quiso estudiar, no quiso trabajar en los negocios de la familia. ¡Ah! Pero quería ser cantante de ópera. ¡Cantante de ópera! Y el viejo le dijo un día: ¡Oh, sí! Pues andando, al camino a cantar. Y en el camino se encontró conmigo. ¡Cállate! ¡Volvemos pronto! Mentira. No eran millonarios nada. ¡Mentira! ¡Hijo! Nos abandonó. Y hasta cantaor.
servidora Gabriela José, integramos la gran familia circense que trae hoy ante ustedes este caleidoscopio pueblerino, un prisma marino de tropical miopía, de una isla metrópolis o metrópolis isla, el gran circo eucraniano. Señorita, para su carraspera, y no haga ruido con el papelito, que eso también molesta. Perdone, es que estaba algo nerviosa. Además, quería tener la garganta bien clara. Ah, para interrumpirnos de nuevo, ¿no? Mejor se queda ronca. No, mire usted, yo... Si sigue interrumpiendo, esto va a convertirse en un diálogo entre usted y yo. Es que estoy llena de dudas. Este país está lleno de dudas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ¿quién no las tiene? Y nosotros tenemos que seguir con nuestro espectáculo. Así que... Estoy esperando. Ah, pues entonces váyase, que esto es para los que esperan.
saben nada, mija. Y si no saben nada, cásate. Pues yo. Exactamente. Ha venido a alterar la paz. Eso es alteración de la paz. Y no ha llenado el blanco, le falta lo principal. ¡Ah! ¡Usted va a quedar!
eso? Nada funciona sin blanco ni turno. Claro que si usted tiene una palita como yo, entonces a lo mejor la tiene. O por lo menos se consigue, aunque sea tres maridos. ¡Ay! Oh, mire, yo creo que me va a dar algo. Ay. Pues que le tengo otro sitio. Aquí no. Mira, váyase. Que la supervisora tiene un tan por llegar y después pago yo. Bye.
Fernando. Le pegaron un tiro en la frente. La bala le salió por aquí detrás y le explotó la cabeza como al presidente Kennedy. Yo fui corriendo y lo vi allí, tirado en el pasillito que dividía el apartamento de su madre y el mío en el residencial. Yo me bajé y le metí este dedo en el roto que le había hecho la bala en la frente. Las cosas que se le ocurren a uno. La sangre empezaba a rodearle la cabeza con mi mano rojo. Como esos que le pintan a los santos. Pero no dorado. No. Rojo. Y todo lo de él también era para Pablo. Y se
hacer lo que les da la gana. Está bien, vamos adentro, ¿qué te parece? Sí, es verdad, está bien. Alejandra, gracias, es suficiente. Tenemos que preparar otra cosa. Anda, ven. Bueno. Perdona, Gabriela, es que me saco de tiempo la interrupción. Ya, comprendo. Tú dices que comprendes a todos. A veces me pregunto si es cierto o si es solo un decir para que uno se tranquilice. No es un decir, te entiendo. A mí tampoco me gustan las interrupciones, y menos cuando hablo en serio. Ah, yo hablaba en serio. Era mi vecina, no era yo. Estaba haciendo un número cumpliendo con mi deber. Gabriela, ¿por qué hacemos esto? Porque no hacemos otra cosa. No, esto es normal. Andaré ya por el mundo pretendiendo ser otra y otro. ¿Y qué es lo normal? Pues no sé. Una casa, una casita, una familia. ¿Tuviste eso? No, una familia no. Igor nunca quiso. Dijo siempre que no podíamos mantener un hijo como Adelino. La gente del circo no debe tener hijos. ¿Por qué no? Nosotros pertenecíamos a un circo muy pobre. Igor, de hombre fuerte con su traje de gorila, se medía con cualquiera. Y yo tenía mis perritos que bailaban. Y era muy diestra entrenándolos. Pero se me fueron muriendo. Y poco a poco Igor fue perdiendo sus fuerzas. Un día coincidimos en el mismo pueblo. ¿Recuerdas, Gabriela? ¡Gabriela! ¡Allí nos unimos! Ay, claro que recuerdo. Hacíamos una función bajo una lluvia terrible. Y el techo del casino donde representábamos se volaba. Ya Cosima estaba con nosotros. Ay, la carpa de nuestro circo también se colaba. Ay, y nos dieron chocolate. Un chocolate caliente con unas galletitas muy ricas. Que tú te comías de tres en tres, Cosima. ¡Ay, tú de dos en dos! ¡Ay, también nos dieron un queso blanco! ¡Que Sandra desapareció como por arte de magia! No habíamos comido en varios días. Habíamos llegado del último país, por lo puesto. Bueno, Sandra y yo con una maleta. Y tú con tu saco. ¡Un saco grande donde lo llevabas todo! Era rosa, azul y negro, ¿no? Me acuerdo. Rosa, azul y negro. ¡Ay, tejido! Lo compré en un país que tenía un mercado lleno de cosas preciosas. ¡Ay, sí! ¿Recuerdas de la gente, Cosima? ¿Qué gente? Los del pueblo del casino. ¿Cuál pueblo? Fuimos a tantos casinos. ¡Ay, los del chocolate! ¡Qué gente linda! Tan gentiles. Aquella noche una señora nos alojó en su casa. ¡Ay! ¿Qué digo, casa? ¡La zona! Allí fue que nos conocimos, Alejandra. Sí, el hermano de aquella señora había ido al circo. Nosotros tampoco teníamos que comer y el señor nos invitó a su casa. ¡Ay, sí! ¡Nos prepararon una cena estupenda! ¡Oh! ¡Ay, aquella señora se puso a cocinar a las 2 de la madrugada! Y al otro día nos dieron mucho pan con café. Oh. Todavía recuerdo el café. No se me olvida ese café. A mí no se me olvida la gente. ¡Qué gente! Como eso, no hemos encontrado muchos. Oye, Gabriela, ¿cómo se llamaba el país? Fíjate que no me acuerdo, pero aquel pueblo quedaba cerca del mar. No, era en el interior del país. ¿Estás segura? Bueno, era en el interior, pero había mar, sí. Sí, sí. Era en el interior, pero el mar no estaba muy lejos, como en mi pueblo. ¿En tu pueblo? Pero si yo creía que tú eras de una gran ciudad donde fuiste ejecutiva. ¿Ejecutiva? Bueno, siempre has dicho que antes de unirte a Sandra y Gabriela, eras ejecutiva. Ay, eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuántos años hace que andamos por estos mundos? Muchos, Cosima. Y es cierto, vivías en una gran ciudad. Sandra y yo hacíamos una temporada en el Teatro Municipal. Y tú fuiste a nuestro camerino después de la función. Hablamos, hicimos amistad y decidiste unirte a la compañía. Estaba cansada de aquella vida de negocio.
hace mucho tiempo, pero hay cosas que uno no olvida. Hay encuentros que uno no olvida. Oye, Cosima, ¿y nunca te ha hecho falta aquella vida de negocio? ¡Ay, no, nunca! ¡Uy! ¿Y tu familia? ¿Mi familia? Mi familia son ustedes. ¡Un cafecito, muchacha! ¡Ay! ¡El que viene! Porque él, Luisito, estaba caliente y no tuvo pena.
que si él estaba caliente, pues también él, Papo, lo estaba. Y que lo iban a velar por ser su hermano y que de todas maneras no se iba a ensuciar las manos. Entonces, Luisito me pidió a mí que fuese en búsqueda del perico y yo le dije ¡Nipa! Muchacho, a mí me tienen fichado. Yo estoy en probatoria. Si me cogen, me encierran para largo. Y lo próximo que supe fue que le habían hecho un boteo al jefe. Después de eso, me fui para otro pueblo, tú sabes, para aquello de salirse del ambiente y culiarse uno. Nunca he sido chota. ¿Cuándo alguno de ustedes me ha conocido por ser chota? ¿Cuándo? ¡Hasta pronto!
comenzáramos nosotros con el primer número. Pues entonces comencemos. Ven conmigo. Quieta, ¿va a trabajar? Yo le expliqué, le será fácil. Entonces adelante. Nuestro próximo número lleva por título Auto de la Providencia Sacramental Metropolitano entre Carolina y Cangrejos. Son las 3 de la mañana y yo soy Carmen. Son las 3 de la mañana y yo soy José. Llueve a cántaros y yo soy Guga. Llueve a cántaros y yo soy Pancho. Yo soy Bobby. Y tú eres Peggy. El dinero. Sí.
cuando teníamos menos, no teníamos problemas. No seas tonta. Cuando teníamos menos, queríamos más, como todo el mundo. Ah, pues ahora no tenemos más. Tenemos más préstamos. Todo el mundo los tiene. Eso no arregla las cosas. Yo pago los míos a tiempo. De eso ya, mañana hablamos. Susana dice que te va a divorciar. Ya Jorge dejó a la muchachita aquella y ahora tiene una que trabaja en Las Américas. ¿Con qué trabaja? Yo no sé. ¿Y cómo lo sabe Susana? Se lo dijo la prima, María Luisa. Buena chismosa. Yo creo que a María Luisa le gusta Jorge y se inventó lo de la muchacha esa de Las Américas para taparse. Eso es problema de Jorge y de María Luisa. ¡Ajá! ¿Lo ves? ¿Tú sabes algo? ¿Lo ves que María Luisa? ¿Qué María Luisa? ¿Ni qué María Luisa? Yo no he dicho nada, lo dijiste tú. Mira, si no te callas, te juro que... ¡Mal rayo, Marta! ¿Viste eso? Esa cacharra por poco le da el Mercedes. ¡Ah! ¡Qué carrazo! ¡Carrazo! ¡Abusador! ¡Cállate la boca! ¡Abusador, blanquito, hijo de puta! ¡Cállate, que después pago yo! ¡Abusador! ¿Qué me voy con esta lluvia y todos los cristales cerrados? A la verdad que esa minga es bien pendeja. ¿Quién? La minga, que es una buena pendeja. ¿Y por qué? Porque después de mucho trabajo se consiguió un chile y dejó que Petraca se lo levantara. ¿Y de esa mierda que tú me estás hablando? ¿De esas dos cafres peludas? Valiente porquería. Porque a ti no te gusta, no tienes que decir que es una porquería. ¡Porquería es! ¡Ay, tú! Si no son las mierdas de novelas que ves, todo lo demás no sirve. ¡Ah! ¿Crees que no te he visto mirándola con el jabo del ojo? Y eso que en esta última no estuvo Angelique Boyer. Y tú que estás loco por ella. Porque está buenísima. ¡Bastita buena! ¡Celosa! ¡Celosa que te pone! ¡Deja de chistar! ¿Qué te guía? Mira. ¿Qué? Vamos pa' Piñón, ¿eh? ¿A dónde? A esta hora de la madrugada, tú te has vuelto loco. ¿Antes te gustaba? Sí, eso era antes. Sí, claro, y ahora nada, ¿verdad? ¿Cómo que nada? Yo trabajo como burra todo el día en esa oficina. Cuidado que la gente en este país es bien puerca. Todo lo tiran al piso, todo lo ensucian y después a casa a cocinar. ¿Y tú quieres que yo esté fresca como una lechuga? Un día de esto yo voy a... ¡Ay, mira la cantaleta, que ya me la conozco! ¡Cuidado, te comiste una colorada! A esta hora cualquiera se puede comer la colorada. Si me paro aquí, me asalta. No se puede vivir. En este país no se puede vivir. Pues bien, nos vamos. ¿A dónde? A ver, le va a dar lo más bien en Conérico. Yo, con esa lluvia de cafres no vivo. No me le digas cafre a mis hermanos y a mi gente. ¡Cafres! Viviendo de welfare. Mejor me sigo pudriendo limpiando oficinas. ¿Y usted cree que yo no me pudro en ese garaje? Bregando con carro chavo todo el día, nena. Mientras más chavao, mejor para ti. Y hablando de chavao, bien fastidiado que tienes este tan feo, lleno de esas manchas. Te dije que cuando tenga tiempo lo pinto. Pero esta cacharra por dentro está como una nena linda. Ay, nena linda, nena linda. Vente ese garaje a tu sobrina y vámonos de aquí. ¡Ay, cuidado! ¡Te comiste otra roja! ¿Qué quieres? ¿Que me pegue un tiro? ¿Ah? A un tipo que se paró aquí el sábado pasado, le pidieron pon. ¿Ah? Y el muy pendejo se paró. Vieron como pandereta de pentecostal. ¿Quién lo manda? En serio, chica, no se puede vivir aquí. Vámonos para Conérico. ¡Ay, tú a coger frío no voy! ¡Pues para Miami! ¡Aquí no hay puesto pequeño ya! ¡Deja eso! ¡Uy! ¡Ay, cuidado! ¡Este se cree que está en la pista! ¡Ojalá te parate! Yo me tengo que sopar este traje. No te vas a sopar, aquí está, te dije. No me grites. No te grites.
siglo XVI, un auto era... ¡Ay, qué culta! ¡Atención, atención! La señorita ahora nos dará lecciones de historia del teatro. Yo estoy muy viejo para ir a la escuela. Lo de auto es porque representábamos a tres parejas cada una dentro de un automóvil. Solo sé, Nene me lo había explicado, pero no me parece bien que se le llame auto cuando hablan tan mal. ¿Qué hablamos qué? Malo. ¿Malo? ¿Qué es eso? Palabrotas. Malas palabras. Dicen malas palabras. ¿Malas palabras? ¿Nosotros? ¿Quién ha dicho una mala palabra, ah? No empiecen otra vez con el cuento. Ahora yo soy una de ustedes. ¿Una de qué? ¿Qué te has creído, qué? Pero eso se consigue con el tiempo. Es lo que ibas a decir, ¿no? Bueno, sí. Con el tiempo, señorita. Con el tiempo. Y tú también. Con el tiempo quizás serás mejor que yo. Vamos adentro, sí. ¿Pero por qué se van? No les gusta trabajar con gente nueva. Eso es todo. Pero al principio me aceptaron. Digo, al principio no, pero después... ¿No? No. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Lo conozco. ¿Por qué son así? Mira, ellos son... Digo, somos una familia. ¿A las familias entra gente nueva? Ahí están. Eso da mucho trabajo. Si lo supiera yo... Y además, ¿para qué tú quieres entrar a esta familia? Me parece fascinante lo que hace. Viajar, conocer gente de distintos países. ¿De qué te ríes? Oye, es que lo dices con un tono romántico. A mí me parece romántico. Me parece extraordinario lo que hace. Vivir otras vidas. Eso no tiene nada de romántico. Ni de extraordinario. Da mucho trabajo. Tú no llevas mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Bueno... Entonces, ¿por qué te aceptan a ti? No me aceptan. Me toleran. Realmente tú no eres uno de ellos. Y tú eres muy preguntona. Y eso no te va a llevar a ningún sitio. Eso es un disparate. ¿Qué? Lo que estás diciendo es una traducción literal de inglés. Óyeme, óyeme. No te me pongas culta. Y mira, te estoy haciendo caso porque me caes bien. ¿Te puedo dejar aquí solita con este público? Sí. ¿Te puedo dejar solita con ellos? A ver cómo te las arreglas. Sí. A ver qué le dices a ellos. Anda, anda. No, yo no. ¡Vamos! No. ¡Di algo! ¡Hazle frente! ¡Enfréntate a ellos como nosotros! Yo no llevo mucho tiempo en este circo. Pero me las bandeo como puedo. ¿Y sabes por qué? Porque no me queda otra cosa. Porque me recogieron. La Gabriela José me vio muerto de hambre frente a la acera, en una cafetería donde solían comer. Y al salir, me dio unos pesitos y me dijo, para que te los comas, no para que te los fumes. Y me echaré. Y me le fui detrás. Y luego... Luego aprendí a hacer lo que hacía Sandro. Porque él... ¿Porque él qué? No, porque... Porque tú te cansabas. ¿Quién te dijo a ti que yo me cansaba? Gabriela José. Mentira. Ella no te dijo eso. Tú la convenciste de que te diera el trabajo. No, no, yo no. Mentiroso. Más mentiroso que nunca. Siempre con esa carita de yo no fui. Siempre con esa carita de ángel de cementerio. Sandro, no te quería hacer daño. ¿Qué te voy a creer a ti, hija? A ti no se te puede creer ni el Ave María, ni el Padre Nuestro, ni el Rosario entero que te pusieras a decir. ¿Y ahora qué tú vienes con eso? Más vale tarde que nunca, nene. Y ya es bien tarde porque ya yo estoy hasta aquí. Es que, ¿tú te crees dueño de este circo? Yo no me creo nada. ¡Cállate que te estoy hablando, carajo! Te crees dueño porque Gabriela José te dio una oportunidad. De veras no sé por qué. No sé qué se le metió por dentro el día que te dio la mano. Yo debí haberte dejado morir de hambre en aquella acera.
Te digo, en aquella cuneta de la que te sacamos Igor y yo. No era ninguna cera, señorita. Era una cuneta. Usted sabe quién es la gente que cae en las cunetas. Gente como él. Y por más que tratan de salir de ella, allí se quedan. Porque allí se le queda la cabeza en la cuneta. Tú te harás el listo. Te harás el fenómeno que busca más información que yo. El santurrón, el nene del grupo, como le puso Gabriela. Porque es que nadie sabe cómo te llamas. Porque ni eso tiene, señorita. No tiene ni nombre. Así que con este, no se haga ilusión. El nené con cara de ángel de cementerio, pero con la cabeza en la cuneta. Siempre maquinando cómo quedarse con lo que tienen los otros, ¿verdad? Siempre maquinando con tu cabecita de cuneta atorrante si piensas que le vas a quedar... ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ve con los otros, nené. Y usted, a su lugar. ¿Yo? ¡A su lugar! ¡Váyase! ¡Ya basta! No, yo quiero seguir con ustedes. ¿Con nosotros? ¿Y qué va a hacer usted con nosotros? ¿Representar? Yo puedo aprender. Yo hice un número. ¿Qué número? El primero de este acto. El auto de la conciencia. No lo hice tan mal, ¿no cree? ¿Qué auto es ese? Hice un número con ellos. Lo está negando porque dijeron malas palabras. Mi gente no dice malas palabras. Aquí no se hace nada que ofenda al público. ¿Pero qué? Si ustedes se pasan todo el tiempo criticando. ¿Ah? ¿Criticando así? Entonces, me digan que no ofende. Criticar es una cosa, ofender es otra. Son dos cosas muy distintas. Tú también la dijiste. Yo no lo niego. Un momento. ¿Qué es eso de tutear al señor administrador? ¡Señor administrador! ¡Qué dramática! Usted no sabe lo que es ser dramático. Perdone, yo solo quiero representar con ustedes. Y si el nene me parece romántico, extraordinario, fascinante lo que hacen. Señorita, esto se hace con sangre. Con sangre y se deja la piel en el camino. O como vulgarmente se dice, se deja el pellejo en la calle. Me dé coraje. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me va a dar coraje? ¿Qué sabe usted de esta vida? No solo se muere el vidrio, hay que tragárselo. ¡Tragárselo! ¡Tragárselo! Y después uno vomita las entrañas llenas de sangre. Y es con esa sangre que se hace esto, como dice Gabriela. Esto que representamos aquí, esto que para usted es... romántico, fascinante. ¡Extraordinario! Ustedes no me asustan. No me asustan con ese cuento de sangre que en la calle. Si fuese tan difícil, haría otra cosa. No sabemos hacer otra cosa. Eso es lo único que dicen cuando se les cuestiona. Es que no sepan, es que no quieren hacer otra cosa. A mí no me engañan. Está bien. Me voy. En el próximo país voy a París. Ya veo. Un día tendrán que aceptarlo. ¿Se fue? Así parece. Gracias a Dios que salimos de ella. No creo que hemos salido de ella. ¿Por qué no? No sé. Algo me dice que volverán. Bah, ¿qué va a volver? Eso dijo. De lo dicho a lo hecho. A veces va poco trecho. Gabriela, no aguantamos una boca más. ¿Cómo estuvo? ¿Qué? ¿Cómo te presento? ¿Cuándo? En el auto que hicieron mientras yo estaba haciendo las cuentas. No te hagas el inocente. Yo sé muy bien que debes entrar. Algo había que hacer. Las palabrotas fueron pocas. Y el alto es importante. Está bien. Está bien. No me has contestado la pregunta. ¿Qué pregunta? Sobre la muchacha. Pues no estuvo mal, pero con el nene nos basta. Otra vez. ¿No te das cuenta que le di el trabajo para que tú no tuvieras que andar de arriba abajo como antes? Me gustaba. ¿Quieres volver?
¿Quién va a administrar entonces? Lo haré yo. Lo hice por mucho tiempo. No. Te amenazas el descanso. Voy a ver si queda más café. ¿No quiere? No. Ya tomo. No es que no lo quiera, como dice Cosima. Le tengo cariño, claro que sí. Y hasta cierta pena. Lo presiento siempre inseguro, indefenso, como perdido en sí mismo. En este circo Sandra ha encontrado un refugio y todos lo hemos tratado bien. Creo que por fin se siente como en casa, como en familia. Aunque sin lazos de sangre, estos a veces son más fuertes que los de la familia. En cuanto al nené, de quien tanto me cera, no tiene por qué. Es otro ser indefenso. Me tropecé con él en uno de tantos pueblos que hemos visitado. Hambriento, como un pequeño animal desvalido, en busca del pan de cada día. Y ansioso de agradar. Sus ojos grises me recordaron un poco a mi Ricardo. Le hablé de nuestro grupo, que había espacio para uno más, y se incorporó a nuestro circo. ¿Y cómo empezó este circo? Pues si supieran, de la manera más sencilla, Sandra y yo trabajábamos en una compañía de teatro profesional, donde él hacía varios papeles. Hasta cuando faltaba el partículo que tan solo decía, señora, la cena está servida. Y yo era siempre la amiga noble que terminaba perdiendo al protagonista. Un día, que Sandra y yo tomábamos una copa en un pequeño café junto al mar, de pronto, nos quedamos los dos mirando al horizonte, quizás soñando. Un pequeño suspiro que dejé escapar nos hizo mirarnos y al unísono decir, ¿habrá otra cosa que podamos hacer? En eso pasó un pobre viejo con un bonito a cuestas y tocando un organillo tan viejo como él. Igualito como se ve en las películas, tocaba música de circo. Sandra y yo comenzamos a tararear. Nos miramos nuevamente y nos dijimos, ¿un circo? ¡Eso es! ¡Formemos un circo! Y formamos este circo tan particular. Alejandra e Igor se unieron a nosotros después de una función en un casino. Ya Cosima le estaba y el último fue el nené. Sandro hacía lo que ahora nené. Salía a la calle cada día, recogía la información y luego, como han visto ustedes hoy, las representábamos. Pienso que después de mostrarle al público un espejo del diario vivir, pues de tantos años, no estoy tan segura de que haya valido la pena. No sé, y es triste. Y sin querer, echo atrás en el tiempo y vuelven los recuerdos. Especialmente el rostro de mi hijo cuando era pequeño. Y me parece ver sus ojitos verdes con pequeñas partículas amarillas, tratando de que el sueño no lo venciera después de pedirme su canción de cuna favorita. Mamá te comprará un parillo.
circo, Gabriela. Yo no sé dónde está mi hijo. ¿Cómo que no sabes? No sé. No sé. ¿Qué te pasa, Gabriela? No está en el circo. Claro que sí, con su padre, el gran domador. No hay tal domador, no existe. ¿Y quién es entonces? Su padre era de una buena familia. Lo conocí en un pueblo donde estuvimos varias semanas. Quiso que yo dejara el circo. Nos casamos. Tuve a Ricardo y un día, no sé, me di cuenta que aquella vida junto a él realmente no era vida para mí. Me llevé al niño y volví al circo. Me encontró, discutimos, decidí darle otra oportunidad y no poco después de volver a su pueblo, desapareció, llevándose a Ricardo. ¿Y no fuiste a la policía? No, era mi país, era un país extraño, nadie sabía nada, nadie quiso ayudarme. ¿Y tu familia? ¿Qué familia, Sandro? Mi familia son ustedes. Sí, lo sé. Ahora. Pero ¿y entonces? Mis padres habían muerto. Dejé el circo y poco después me uní a la compañía donde trabajabas. Y el resto no tengo por qué contarte. ¡Señora! Señora, con el permiso. Dime. Gabriela. Perdón, pero de momento pensemos. Me pregunto, ¿cómo usted conoce esa canción de Cuna? Muy conocida. Debo haberla aprendido en algún lugar. No recuerdo. Realmente es una canción como otra cualquiera. No tiene nada de particular. La vida es un puñado de días. Sigamos viviéndola con alegría.